Guatemala está situada en América Central, istmo que une el norte y el sur del continente americano. Guatemala, con sus países limítrofes México, Honduras y El Salvador, pertenece a la zona climática tropical de América Central. Por todo el país se hallan testimonios de la antigua cultura india. Junto a las gruesas figuras y cabezas de la enigmática cultura de Cotzumalguapa, en la región costera del Pacífico, posiblemente relacionada con la cultura de los Olmecas, en el norte del país se halla la más grandiosa ciudad-templo, Tikal. Fue fundada por los mayas en medio de la vasta selva tropical de las tierras bajas del Petén. Las montañas costeras de México se prolongan a Guatemala. Numerosos volcanes marcan su impronta al paisaje. Las erupciones volcánicas y los terremotos son aquí amenaza ancestral. Entre los 1.000 y los 2.000 metros de altitud vemos el atractivo paisaje de las tierras altas. En los días de mercado, los habitantes indios se hallan por doquier. Fieles a sus viejos usos y costumbres, se les considera descendientes de los mayas. Más del 50% de la población de Guatemala es india. A pesar de estar en los trópicos, en Guatemala solo se observa clima tropical en las tierras bajas costeras y en el Petén. La zona alta más fresca, la tierra templada, tiene un menor índice pluvial anual. La época de lluvias es el verano. Temperaturas uniformes de unos 20 grados centígrados y fértiles tierras volcánicas generan una vegetación exuberante. Al favorable clima se debe la concentración de la población en las tierras altas, también llamadas región de la eterna primavera. Aquí se cultivan intensivamente café, cardamomo, frutas y verduras. El nivel básico, más seco, junto al Pacífico, es hoy en cambio el centro de la cría de ganado vacuno. Por su mayor resistencia se suelen preferir cruces de cebú. La misma zona costera muestra las típicas lagunas de agua salobre, con sus manglares impresionantes y su variada fauna. Las playas del Pacífico son de fina lava y cenizas volcánicas. La ciudad de Guatemala está situada en el altiplano, a 1.500 metros sobre el nivel del mar. También en la estampa callejera de esta millonaria urbe destacan los indios. En colaboración con sus colegas de la Escuela Superior de Veterinaria de Hannover, los científicos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de San Carlos investigan la amenaza que suponen las plantas venenosas para el ganado vacuno. Guatemala es un país que se caracteriza por tener mucha actividad ganadera y agrícola, dentro de la cual los índices de productividad son bastante bajos. Una de las posibles causas de esto es la ocurrencia de alta mortalidad en animales de distintas edades.
muchas de las causas de mortalidad no ha sido posible esclarecer su causa. Sin embargo, a los últimos años ha sido posible asociar este con algunas causadas por intoxicación con plantas que comúnmente se presentan en potreros en Guatemala. En este sentido, Melocchia pyramidata es una planta común en muchas áreas de Guatemala y la cual sí se conoce perfectamente sus mecanismos de acción en ganado bovino. Esta planta pertenece a la familia de las esterculáceas. Se la distingue fácilmente por sus flores, hojas y frutos de cinco aristas. Está muy extendida por las zonas de pastoreo en la costa del Pacífico. Como hierbajo de los campos de maíz en los que pastan las reses tras la recolección, es muy peligrosa. En esa época es la única planta verde de alta palatabilidad. Muchas plantas de los prados conocidas como venenosas no las come el ganado normalmente, pero si por la siega se mezclan con el pasto fresco o con el seco cantidades considerables de ellas, es importante analizar sus componentes y efectos. A fines de la época seca, si acaso, come el ganado Asclepias curasábica, de la familia de las asclepiadáceas, que suele abundar en los prados de altitud media. La principal sustancia es el glucósido asclepiadina, que provoca debilidad muscular, trastornos cardíacos y una muerte rápida. Se supone que las asclepiadáceas en general son plantas venenosas por las sustancias que contienen. Esto es extensible también a la variedad grande de asclepias que no come el ganado ni siquiera en la época seca. Se cultiva en forma de arbusto y de árbol la fabácea madre cacao. En la época seca se usan sus hojas y ramas para forraje. Todas las partes de esta planta son mortales para los caballos. Los prados se cercan con setos de Jatropha curcas, una euforbiácea altamente venenosa por su toxoalbúmina. Sin embargo, se puede considerar como inofensiva, pues el ganado no la come a pesar de su exuberante follaje, ni siquiera en la época seca. Estas cercas naturales han de podarse cada dos años. Una posible amenaza para el ganado que no se debe subestimar es la estrella africana, Cynodon plectostachys, la hierba forrajera más extendida. Se le atribuyen acumulación de nitratos, contenido de ácido cianhídrico y además efectos estrogénicos que reducen la fertilidad de los animales. Aún no se dispone de resultados de investigación definitivos. De hecho, este será el principio de una serie de estudios que contribuirán a elaborar un catálogo amplio y profundo sobre plantas tóxicas en Guatemala que sea tanto de utilidad para ganaderos como para profesionales. Como planta umbrosa para bovinos y fuente de madera para la construcción y fabricación de muebles, el Enterolobium ciclocarpum, un árbol hasta de 30 metros de altura comúnmente llamado conacaste, es muy apreciado. En los últimos años, se viene sospechando que sus frutos son tóxicos para el ganado vacuno. El conacaste es un árbol de las tierras tropicales que crece principalmente en el área centroamericana, conociéndose en Costa Rica también con el término de guanacaste. En los últimos años, se ha venido observando que el fruto del conacaste, en determinado periodo del año, los animales tienden a comerlo mucho cuando falta el pasto natural. El gobierno tiene prohibida la tala del conacaste. Hace más de 20 años se talaron las selvas tropicales de la región costera del Pacífico. Con ello, la época de las lluvias se ha retrasado un mes aproximadamente. Como el conacaste no se taló por ser una planta umbrática, el ganado come hoy más frutos que antes, aumentando con ello el peligro de intoxicación. El gráfico nos muestra claramente que la superficie poblada de conacastes coincide casi con las principales zonas de pastoreo del ganado vacuno. El grueso tronco del conacaste, hasta de 3 metros de diámetro, termina en una copa enorme pero relativamente rala. Sus flores, sus hojas de doble pinnado y sus frutos son característicos de la familia de las mimosáceas. Sus vainas circulares caen al final de la temporada seca, aproximadamente de febrero a mayo, cubriendo a millares el suelo. Son de alto contenido proteico y elevada palatabilidad.
En algunas zonas de Guatemala se recolectan los frutos y se usan de suplemento alimenticio. Así pues, los frutos recogidos en grandes cantidades pueden ser un peligro, sobre todo para las pequeñas granjas ganaderas. Una vez registrada la amenaza del conacaste para el ganado vacuno, había que documentarla o rebatirla con un experimento alimentario. El experimento en animales se llevó a cabo con cruces de cebú. Se tomaron 6 animales machos de 8 meses de edad, procedentes de una hacienda de la costa del Pacífico. La Universidad de San Carlos proporcionó los terrenos necesarios. Se partió de la base de que la diferencia entre la temperatura costera y la de las tierras altas de la Universidad de San Carlos no sería de importancia para el desarrollo del experimento. En cambio, el mayor índice de rayos ultravioleta a 1.500 metros sobre el nivel del mar prometía buenos resultados, pues se esperaba que la alimentación a base de frutos de conacaste produjera una fotosensibilización de la piel. Por eso, los animales se expusieron permanentemente a la radiación solar. Se enumeró a los animales con clips en las orejas y se separó un ternero de control. Luego se realizó un previo reconocimiento a fondo del estado de salud de los terneros. Se examinaron, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la mucosa de la cavidad bucal, las encías, los vasos episclerales del ojo, así como la mucosa nasal y las orejas. Tras comprobar la flexibilidad de la piel y realizar un primer análisis general de sangre, no se apreció ningún síntoma patógeno. Los terneros del experimento estaban en una pradera sin vegetación de importancia ni árboles que dieran sombra. Al principio del experimento, la comida diaria de los animales constaba solo de frutos de conacaste, tal y como caen del árbol. Está comprobado que los animales buscan y comen los frutos cuando ya no hay hierba en las praderas al acabar la temporada seca. En mayo se recogieron grandes cantidades de frutos. Mas los animales no comían la necesaria cantidad de ellos durante el experimento, con el consiguiente peligro de desnutrición. Se intentó mejorar la aceptancia partiéndoles los frutos. Se dedicaron más que todo a rebuscar el concentrado y fue lo que consumieron. Al principio se partían los frutos a mano, pero luego se fueron moliendo cantidades suficientes en un molino. Las semillas de los frutos permanecieron intactas, de modo que se conservaron los glucósidos cianogénicos. Mezclando los frutos de conacaste molidos con cantidades definidas de pienso concentrado, se mejoró la palatabilidad. El pienso, demasiado seco aún, se humedeció con melaza, la cual produjo diarreas. Posteriormente, se prescindió de ella. En un principio, no se produjeron, pues, síntomas relacionados con el conacaste. Al poder excluirse una fotosensibilización primaria, en las siguientes 4 semanas se dio a cada animal 4,5 kilos de pienso base por día como suplemento alimenticio a los frutos de conacaste. Las simientes de conacaste salían intactas del intestino de los animales. Diariamente se realizaban reconocimientos clínicos de los 6 animales. Además del comportamiento general y los excrementos, se controlaban la frecuencia cardíaca y respiratoria, así como la temperatura y el número de movimientos del rumen.
Los valores medidos no mostraron cambios significativos en los 50 días del experimento, exceptuándose los valores esporádicos debidos a las situaciones de estrés al atraparlos. Para controlar la función hepática, cada semana se les extraía sangre y se comprobaban los valores de glutamato oxalacetato transaminasa, de glutamato pirubato transaminasa y de gamma glutamil transpeptidasa. Con la constante alimentación adicional a base de pasto verde, la piel mostró a los 9 días los primeros síntomas de fotosensibilización. 5 días después, los síntomas eran aún más claros. Se trataba, pues, de una fotosensibilización hepatógena. Los daños aparecieron sobre todo en la piel de las orejas, espaldas, costados, muslos, cuello y extremidades anteriores, cavidades axilares y escroto. Primero aparecieron áreas de alopecia en las zonas de menor pigmentación. Tras una fuerte pérdida de pelo, empieza la dermatitis solar. Aquí vemos una dermatitis más o menos del tamaño de la palma de la mano con pérdida total de pelo. Los pelos circundantes muestran decoloración. A consecuencia de la dermatitis, se produce un enrojecimiento visible de la piel con hemorragias petequiales. En otros casos, la dermatitis solar afecta a todo el cuerpo. Las zonas limítrofes presentan intensa irritación, hemorragias e infecciones secundarias de la piel. De producirse fuertes trastornos dérmicos, aparecen incluso ulceraciones y grietas en la piel. Las áreas dérmicas fuertemente dañadas son expulsadas. La piel inferior es de color rojo oscuro y está inflamada. Se presenta una dermatitis purulenta. La dermatitis solar puede afectar también al escroto y a las ubres. La coloración negra de las mamas se debe a una necrosis focal con intensa reacción inflamatoria secundaria. La causa de los trastornos dérmicos, síntoma visible exterior del proceso de fotosensibilización, es un permanente proceso de degeneración hepática. Los análisis de laboratorio confirman que al ir agravándose los trastornos de la piel, la cantidad de la enzima gamma-GT específica del hígado va aumentando en consonancia en el suero sanguíneo. Sin embargo, los animales del experimento presentan grandes diferencias. De la necropsia de este bovino puede observarse que en general estaba... En los reconocimientos de rutina se prestó especial atención al hígado. Su degeneración se había mostrado ya en los análisis de laboratorio de los valores gamma-GT. Los análisis macroscópicos superficiales y en sección confirman una degeneración de media a aguda del parénquima hepático. Para los análisis microscópicos e histológicos, se tomaron pruebas y se fijaron allí mismo. Aquí vemos la parte superior del hígado, del lado del diafragma, con la vesícula biliar arriba a la izquierda. A través de la cápsula hepática se transparentan unas zonas de diverso tamaño, en parte dentadas, de un gris rosado a un gris claro. Son focos de necrosis hepática. Esta superficie hepática muestra una intensa degeneración adiposa. A la izquierda, tejido hepático normal de color pardo rojizo. En la sección del mismo hígado, vemos a la izquierda el parénquima hepático pardo rojizo de textura normal y a la derecha alteraciones de color ocre que revelan una degeneración adiposa posiblemente ya degenerativa. Por la continua acción de los rayos solares, la filoeretina, un residuo de la clorofila que ya no puede excretar el hígado enfermo, pasa a los vasos sanguíneos de la piel. Se supone que en ellos absorbe la luz solar y provoca así las reacciones fototóxicas. Tras la coloración con hematoxilina eosina, la piel sana muestra su estructura típica. Como órganos de la piel vemos sobre todo glándulas sebáceas y pelos cortados transversalmente en los folículos pilosos.
La epidermis muestra la estructura característica desde el estrato basal hasta el estrato córneo con proceso normal de descamación. La piel enferma muestra una grave dermatitis purulenta. Por encima de la epidermis, fuertemente aplanada, de la que solo quedan algunos restos de los cuerpos papilares, se aprecia una acumulación masiva de granulocitos neutrófilos. Bajo la epidermis desgastada se ve una infiltración difusa de granulocitos neutrófilos en los intersticios. Este cuadro clínico se debe a una fuerte fotodermatitis con infección bacteriana secundaria. Además de la dermatitis purulenta sobre la epidermis aplanada, se aprecia claramente una excesiva formación de queratina, una típica hiperqueratosis. Aquí se nota una alteración más reactiva en el sentido de una hiperqueratosis. A la derecha se ven de nuevo células inflamadas en la superficie epidérmica. A la izquierda, una excesiva formación de queratina, quistes con componentes de plasma y granulocitos neutrófilos. Los análisis demostraron que en las hembras los daños dérmicos pueden afectar también a las ubres y en los machos al escroto, con una fuerte reducción de la producción de leche por una parte y de la capacidad de inseminación por otra. En las pequeñas granjas ganaderas esto acarrea efectos muy negativos. Con los experimentos alimenticios pudo demostrarse que los frutos del conacaste pueden suponer una amenaza para el ganado vacuno. Para confirmar estos resultados, hay que realizar más experimentos. La prohibición gubernamental de talar los conacastes dificulta la toma de medidas inmediatas para reducir las intoxicaciones. También la importancia umbrática del conacaste y el alto contenido proteico de sus frutos son factores por lo general positivamente valorados. En cambio, se infravaloran, por desconocerlos la mayoría de los ganaderos, los efectos negativos. El problema es significativo, especialmente para otros que no lo conocen. Para mí, el problema está controlado, pero me representa gastos económicos. Con un diagnóstico clínico rápido, luego se hace un tratamiento a base de purgantes, sueros, antihistamínicos y antibióticos. Creo que investigaciones sobre plantas tóxicas se deben de llevar a cabo frecuentemente y la información obtenida debe ser repartida a nivel nacional. Incluso con medios sencillos se pueden evitar daños mayores, por ejemplo, recolectando y retirando los frutos en la temporada seca. En cierta medida, aún por aclarar, se podrían seguir usando estos frutos de alto contenido proteico como suplemento alimenticio. A tal fin, en la Escuela Superior de Veterinaria de Hannover se están investigando extractos de frutos de conacaste y analizando concretamente los efectos de las sustancias lupeol y albiciína. Se recomienda, pues, que las investigaciones sobre las plantas venenosas de Guatemala se realicen en ciclo permanente y que la atención científica se dirija más que hasta ahora a esta tarea.